Hola amigas y amigas de Ale Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Vamos a responderle a doña Ceci con un video sobre cómo deberíamos utilizar los diferentes modos de conducción en los vehículos BYD. Recordemos que en estos vehículos tenemos modo Eco, Sport y modo Nieve. El modo Eco nos va a limitar el motor, entonces es recomendable para ciudad y para pendientes con poco grado de inclinación. El modo Nieve, todavía estamos en modo Eco, nos va a regular mucho la potencia final del motor, pero nos va a ayudar a patinar menos en caminos de lastre. En modo Sport, el vehículo nos va a soltar todo el poder del motor y nos va a ayudar en pistas, en pendientes de alta inclinación y también en lastre con alta inclinación. Entonces, si van a querer subir una cuesta muy alta en lastre, en modo nieve, puede que no le suba. Pasen antes de empezar a subir la cuesta en modo sport y hagan el ascenso. El control de tracción nos va a ayudar a que el vehículo no se patine tampoco. Salimos con un 76% del vehículo y vamos a iniciar en lastre. Entonces, modo nieve. Entonces, el modo nieve nos va a funcionar para este tipo de caminos, no muy elevados y que realmente lo que necesitamos es hacer una conducción moderada a bajas velocidades. Una vez que conseguimos asfalto, simplemente debemos de cambiarnos a modo eco. A cuestas de 10 grados de inclinación, el modo eco nos puede dar 19 o inclusive hasta 30 kilowatts de poder y sube tranquilo. Y bueno, en esta parte ya nos movemos a modo sport para hacer todo lo que sería el ascenso hacia la comunidad de la Legua. Aquí el motor sí nos va a estar dando todo el poder de los 80 kW de poder y vamos a hacer el ascenso aún más sencillo. A un inicio tenemos apenas 5 grados de inclinación, pero vamos a llegar a partes donde tenemos más de 10 grados y sería mucho más conveniente ir de una vez preparados con el modo sport. Sí, ahí. Ok, entonces entendamos un poco lo que sería el modo sport. El modo sport va siendo como que ustedes tengan un vehículo de marchas y que quieran primerearlo. Entonces esto lo que va a hacer es que nos va a dar todo el torque y el poder necesario sin tener que estar pensando en que el vehículo se me va a agotar, se me va a quedar botado. Entonces para eso es que nos funciona el modo sport. Por ejemplo, ahí teníamos 18 grados de inclinación, el vehículo trató de patinar un poco, pero el control de tracción hace que el vehículo se agarre y que siga hacia adelante. Es esto. Aquí vamos a 12. Aquí tenemos grados, 12 grados de inclinación. Esa es como la de las partes más fuertes de este ascenso. Está lloviendo, entonces podemos llevarla un poco suave, nada más para que el vehículo se vaya acomodando. Pasamos a 11. Y vamos a velocidades entre 40 y 50 kilómetros. La calle es muy angosta y tiene muchas curvas, entonces no podemos ir como muy muy rápido para evitar alguna colisión con algún vehículo que venga de frente. Ahí patinó, el control de tracción se hace cargo de eso. Subió a 16, después a 14 y después a 12. ¿Pudiéramos ir más rápido? Sí. Pero no es la idea. Igual es un camino complicado. Acá estamos a 13 grados. ¿Y si queremos parar? Bajamos a 12. Metemos el gas. Y el vehículo sale. Acá, mano izquierda.
Tenemos una entrada media trambólica. Que aquí apenas va a pasar el carro. Izquierda, ajá. Izquierda, o sea, me tiro a la pared. Sí, básicamente. Sí, porque literalmente estamos a la par de la pared. Aquí tenemos 2 grados de inclinación. Pero el camino está un poco trambólico, dijo Ale. Aquí no se ve el camino. Aquí hace derecha. Ajá. Igual, aquí vamos en modo sport porque la verdad no sé qué vamos a tener de frente y para evitar algún inconveniente. No, aquí ya llegamos. Equipo de árbol. Y bueno, hemos llegado acá a la comunidad de La Legua. Vamos a hacer un par de mandados por aquí y nos regresamos para ver qué tal el modo regeneración de vuelta. De momento tenemos 19 kilómetros de recorrido, nos queda un 61% en la batería. Acá estamos a 17 grados de temperatura. Adentro todo el rato hemos estado con el aire acondicionado, 1678 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, creo que alguien ocupa un buen baño. Y bueno, ahora vamos de regreso y vamos a cambiar las configuraciones del vehículo para aprovechar todo el descenso. Lo primero sería ponerlo en modo eco. El último promedio quedó en 23.4 kWh cada 100 kilómetros. Y en la parte de la pantalla vamos a Settings, a Asistente, On-Road y nos movemos al modo Large. Esto nos va a ayudar a aprovechar todos los descensos y meterle la mayor cantidad de energía directamente a las baterías. Y volvemos a poner modo nieve para entrar al astro. Y bueno, después de esa pequeña batida de barro, llegamos a la casa. Tenemos un viaje total de 37.9 kilómetros, nos queda un 54% en la batería. El último conteo fue de 20.3 kWh cada 100 kilómetros, 20 grados en el exterior, 23 grados en el interior. Estamos a 1361 metros sobre el nivel del mar. Entonces recapitulemos, modo eco para la ciudad, pendientes por ahí del 10, 12 grados de inclinación, modo sport para que nos dé todo el poder del motor y modo nieve para caminos lastres, pero con pendientes también bajitas en grados de inclinación. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y además visitar alemonterotech.com, en donde está el comparador de vehículos 100% eléctrico. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.